Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, recién estuvimos en la Plaza de Jonás y ahora estamos sentados nada menos que en el Café Jonás. ¿Qué te parece todo eso? Ese se podría ver como un homenaje, ¿no? Hacia quien fuera tu amigo cercano. Un fenómeno póstumo. Bueno, el reconocimiento, por lo menos, a la calle Serrano, ponerle poeta Jonás. Me parece bien por su familia, más bien, ¿eh? Jonás ya está muerto ya. Por La Habana también. Pero yo también digo que más que ponerle nombre a la calle, a la plaza, hay que preocuparse de la viuda de Jonás, que está postrada. Sí, sí. Sin ningún tipo de ayuda y con una pensión miserable. Entonces, me parecería un acto mucho más generoso y cultural por preocuparse de un ser humano en vez de una plaza o de una calle. Sí. Son las contradicciones, pero en términos generales, es un reconocimiento a Jonás. Me parece bien. Oye, porque yo te lo pregunto, porque como todos sabemos, este lugar que habitamos nosotros se le conoce como el litoral de los poetas. Y eso de repente es un eslogan que molesta mucho, como que... A mí me molesta, de hecho. ¿A ti te molesta? ¿Por qué te molesta, Álvaro? Porque poetas hay en distintas partes también. Y tiene ¿tú no una, sientes que y tiene, y tiene una connotación muy karmática también? O sea, yo soy aprendiz de poeta y vivo en el litoral de los poetas. Sí. Tengo un problema ahí. Tengo un problema. O sea, también el litoral de los pescadores, también puede ser el litoral de los pintores. Aquí vivió Nemesio Antunes. Sí. Han vivido grandes. Andrés Gana en Isla Negra. Claro, hay grandes pintores del litoral también. Sí. Bueno, pero por Neruda, me imagino que es el más grande. Bueno, en Neruda está Parra, aquí mismo en el Tao. Claro, está Vicente Huidor en Cartagena, Adolfo Cook. Yo sé quiénes están. Está Jonás aquí en el Tao. Oye, Álvaro, pero tú vives frente a Cantalao. Tú sí. La presencia de Neruda la tenías ahí encima. Y de alguna manera, a través de las fotografías que publican las redes sociales, Facebook, por ejemplo, hay un... A ver una fotografía como las que tú publicas de un atardecer, una puesta de una marina, ¿no? Un crepúsculo marino con esos tonos. Prácticamente mi patio. Yo estoy al lado de Cantalao. Es un privilegio estar ahí. Ahora lo que fotografío yo es el mismo lugar, el mismo paisaje que la naturaleza y el clima y las condiciones atmosféricas hacen cambiar. Es como lo que hablábamos recién del pintor de Antonio López, con el membrillo, que todos los días a la misma hora frente al membrillo para admirar y captar la luz. Estamos en un lugar bonito, ¿no? Precioso, yo había estado aquí en los años 70. No era así, pero era parecido, con un techo curvo, tal como está. ¿Antes del 73, después del 73? Sí, esto no estaba cercado, antes del 73. Neruda vivió, Neruda en Europa. Conocí este lugar, no estaba cercado, como te digo. Es el famoso Cantalao. El famoso Cantalao. Donde cantan las olas. Pareciera ser el sentido del nombre. Bueno, todo estilo de vida tiene cosas buenas y cosas malas. Ser poeta, ¿qué cosas buenas tiene y también qué cosas malas? La poesía salva en cualquier estado, hasta en el estado más adverso, en un estado poético, a uno salva el alma, salva el espíritu. Ahora, en términos materiales, es sumamente difícil la vida del poeta, especialmente cuando no se vende, y no se entrega al sistema o a algún grupo o a alguna institución. ¿Algún ejemplo? ¿Qué significa venderse? Venderse es trabajar, bajar la calidad de la escritura para lograr un objetivo económico. ¿Sea mucho?
Sí, después de cierto éxito se hace fenómeno, y se repiten, y se empieza a repetir el poeta, pero independientemente de las bondades de la poesía de pronto es terrible, es deprimente, a mí en lo personal me ha producido estados de un dolor profundo. Pero se supera, y se supera escribiendo poesía, tocando el fondo. El fondo, en el fondo oscuro, también hay luces, y uno renace. Por ahí va. Además es una actitud solitaria también. Es muy difícil escribir un buen poema con gente alrededor, creo. ¿Es un trabajo solitario? Es un trabajo solitario y de observación, y a la vez de lectura de los grandes autores, porque a mi juicio, ya lo he sostenido antes, la poesía es una sola, es la misma a través de los siglos. El motivo central, la columna vertebral, se repite el padrón, se repite el verso, se repite la observación con distintos tonos, pero hay una correspondencia desde el primer poeta hasta el día de hoy. La poesía en ese sentido es autónoma. Ahora, hay personas que tienen el hobby la poesía, eso es otra cosa ya, muy distinto. Para, como decía el maestro Tellier, para ser poeta hay que vivir como poeta. Y eso, y no hay que tener miedo, dice. O sea, salva al final. Oye, Álvaro, yo he visto fotos que has compartido tú en el Facebook, en tu Facebook, has compartido fotografías de Juan Rulfo. A mí, obviamente, que me manda para allá. No, sí, pero tú, de alguna manera, tú ya te reconociste como aprendiz de poeta. Pero esto, este vínculo que estás armando ahora con la poesía, de alguna manera hay como una... Se te viene Rulfo a la memoria, ¿no? Al momento de... Siempre, desde que viví en México, que yo me volví algo rulfiano. O sea, tengo un diálogo permanente muchas veces con personas que no existen o que están fallecidas, el paisaje, la soledad, la geografía, los diálogos que surgen aquí en este litoral son muchas veces rulfianos. ¿Cómo así? Ahora la fotografía, independientemente de su obra literaria, Rulfo es un gran fotógrafo. Esa fue la foto que subí de un volcán, el más reciente, surgió el año 67, un volcán en Michoacán. Sí, Rulfo es enorme. Tengo un poema que se llama Conversación con Juan Rulfo también. ¿Y te acuerdas más o menos, joven? No. No, para nada. Es hace poco. Antiguo, pero sí, ¿cuándo lo escribiste? Hace como 6 meses atrás. Ah, ya, reciente. Es parte de mi próximo libro. Ya. Del Despeñadero. Ya. El material de ese libro, ¿lo escribiste dónde? ¿En tu casa Punta Tralca o un poco por todos lados? Fundamentalmente Punta Tralca los últimos 5 años. Yo cumplo ahora en junio 5 años viviendo en Punta de Tralca. ¿Por qué te viniste a Punta de Tralca, Álvaro? Porque tenía un problema de habitación, una situación difícil. Me había separado en La Serena de una pareja, ¿no? Y decidí ir a la gran ciudad de Santiago, y Santiago es insoportable. ¿Te echó Santiago? Santiago, no alcancé a estar 3 meses. Y me acordé de esta cabaña que ocupo actualmente, porque había venido a presentar un libro póstumo de Jonás,
hace unos 10 años atrás. Entonces de pronto se me vino a la memoria esa cabaña en Punta Tralca, y hablé con Vania, que me la cedió. ¿Cuál es tu proceso, tu dinámica de escritura en relación, por ejemplo, a la reescritura, a la corrección? La música, el sonido, las asperezas del lenguaje, ya. Esas son mis pequeñas correcciones. En realidad no intervengo mucho, pero cuando noto que hay aspereza auditiva, quito palabras muchas veces. ¿Lo lees en voz alta, por ejemplo? No. A veces, sí, pero lo leo varias veces, uh-huh, y con distintos estados de ánimo para ver cuál es el definitivo. Y hay poemas que ya están listos. ¿Y tu relación con los editores cómo es, Álvaro? Bueno, es casi comercial, en el fondo, a excepción de Carmen, que hizo un libro de antología, pero lo hizo con una disposición casi amorosa, digamos, de mucha fe en la poesía. Hizo una antología Horizonte Vertical, que tú lo conoces. Sí. Muy bonito, un libro muy bien hecho. Muy bien resuelto visualmente. Me parece que quedaste satisfecho con ese trabajo. Sí. Yeah. Aunque echo de menos muchos poemas que no fueron seleccionados en la antología. Yo le di libertad absoluta en la selección. Ella hizo el prólogo y las selecciones de ella. Pero que un poema a ese le gusta a una persona, a otra persona no le gusta. Es curioso el concepto de belleza. O sea, yo creo que uno como creador, por así decirlo, tiene su preferencia o sospecha que hay algún material, algún cuadro, poema, libro, que está más logrado que otro. Pero de repente el juicio del lector, en este caso, ¿cómo lo ves tú? ¿De repente es más certero que el de uno mismo? Uno mismo de repente se involucra en cosas que de repente no tiene mucho que ver con la calidad estilística, artística misma. No, soy bien estricto en las selecciones y poco me importa la opinión tercera, ¿ves? O sea, la obra ya está escrita, no hay nada que hacerle. Pero en general he tenido una buena crítica. Ahora las opiniones de algunos lectores me ha servido, son críticas constructivas. Yo te lo pregunto, Álvaro, porque tú, por ejemplo, cuando tenías 20, 30 años, no estoy súper experto en el tema, pero por ejemplo la Unión Chica, lo que se generaba en Santiago en torno a la Unión Chica en plena dictadura, ¿no? Los 80, por ahí, neto, sí, los 80. Bien. ¿Qué es lo que uno ve ahí? No hay que ser muy caperuso para darse cuenta. Es una bohemia, pero más allá de por juntarse a tomarse unos tintitos, hay un intercambio, hay un diálogo. Aquí en la playa eso no se ve mucho. ¿O tú lo generas de alguna manera? Sí, fue un caso muy especial ese de la Unión Chica, porque en Santiago tampoco se dan esos cofradías, esos grupos. Eso fue un fenómeno que se dio en forma natural. La Unión Chica, bien, uno que otro parroquiano, después se fueron sumando amigos, hasta que se conformó un grupo literario definitivamente. Pero intervenían también pintores por ahí, no eran netamente solo escritores. Sí, Germán Aristizábal era uno, pero fundamentalmente escritores y narradores, mucho, como Carlos Bolívar y como Enrique Valdés, son narradores. Ahora, poeta, el capitán de ese grupo era Jorge Tellier, eso no hay discusión. Que de hecho él también se aburría muchas veces y me hacía una seña y nos cambiábamos de cantina, porque soportar borracho, aunque estuviese borracho él, no le gustaba, le caían muy mal los borrachos porque perdían el norte. Él, sin embargo, a pesar de los tragos, mantenía el norte de la conversación, y a veces la conversación entre más de 2, 3, 4 ya se pierde. Entonces le gustaba conversar forma más estrecha, tema del ahondar, claro, ahí estuvo gran parte de mi formación literaria también, más que el departamento de estudio humanístico, más que las características de una universidad, pues Jorge Tellier me enseñó muchísimo, sin quererlo, sino que a punta de conversaciones, ¿no? Y autores que yo
desconocía, me tenía que ir poniendo al tanto para estar al nivel de la conversación. ¿Y te prestaba libros, por ejemplo? Porque claro, en ese tiempo encontrar un libro era difícil, no era cosa simple. Sí. Me regaló muchos libros. Mira. Yo recuerdo uno especialmente, un pedante sobre un poeta. Me dijo bastante, un libro de Bloch, del ruso, de Alexander Bloch. Sí. Más que los libros, las conversaciones. Él hacía referencia a la generación anterior de poetas chilenos, que yo para mí eran desconocidos. Él me habló mucho de la vida de Teófilo Cid, de Román Drágora, por ahí. De distintos autores, de Pedro Antonio González, él miraba a Pedro Antonio González, del siglo XIX. Y así me fue mostrando la columna vertebral de la poesía chilena, que la cual no hay que zafar, sino que hay que mantenerse en esa columna vertebral. Esa es la verdadera poesía chilena, no es lo que veo actualmente lleno de extranjerismo, de pseudo-modernidad, de anglicismo. Y si bien la poesía es una sola, como dices, ¿cuáles son los colores propios que destacan en Ruiz, en esta poesía troncal, estos distintivos, estos colores distintivos que podemos encontrar en la obra de Ruiz? Son matices de la observación del paisaje, fundamentalmente. También está el estado de ánimo. Hay día y hora de una disposición especial. Y hay otros días que hay que trabajar simplemente, hay que ponerse enfrente a la página en blanco y avanzar en el texto. Bueno, yo no creo mucho en la inspiración, yo creo más bien en la disciplina poética. Yo trabajo fundamentalmente en las mañanas o en las tardes. En las mañanas me resulta muy bueno para corregir, porque está muy lúcida en la cabeza. Pero rápidamente uno entra a agotarse después de 2 o 3 horas. Así que yo no creo en esos poetas que escriben muchas horas, es muy difícil. Pero lo combino con la jardinería, combino la actividad, digamos, intelectual, poética, con... Cuando ya no soporto, salgo al jardín, podo, riego, cosecho y pienso el próximo verso, o sea, siempre en el poema, me quedo pegado en el poema que estoy desarrollando, pero no sentado frente a la máquina de escribir o al computador o al papel con al lápiz, sino que haciendo una salida al paisaje, al jardín. Es así. Y hay otros poemas que nacen simplemente leyendo a otro autor. O sea, que me alumbra de pronto y yo prosigo el poema a partir de una idea de un poeta. Por eso te digo que la poesía es una sola. Los poetas se apoyan entre ellos. Van tejiendo, ¿no? Van tejiendo. Menos los individualistas, feroces, los ególatras, pero eso no llegan ni a la esquina. Que creen solamente en sí mismos. Tienen ansias de fama, de prestigio, y no pasa nada. De eso, calidad de poeta hay bastantes también. Y que tienen, por lo demás, un oficio o una profesión aparte. Por eso te digo que para ser poeta hay que vivir como poeta. Y no hay que tener miedo. Y cuando hay coincidencia, se ocurre un fenómeno, no sé cómo describirlo, pero que surge un apoyo material al poeta, pero cuando está concentrado, es un fenómeno muy curioso. Yo no sé a qué atribuirlo, pero muchas veces no quiero llamar milagros, pero sí podría llamar misterios que me han ocurrido en la vida donde he sido respaldado, apoyado. Mágicamente.
consecuentemente. O sea, cuando te entrega la poesía se encarga el poeta también. También te pone a prueba. O sea, te hace sufrir, te hace conocer la carencia, te hace cultivar la austeridad. Valores ya, valores. Porque en general el hombre consume fundamentalmente cosas que no tienen importancia. Bueno, estamos aquí en un lugar súper especial, súper lindo, que es Cantalao, y también particularmente esta, esta cabañita, sí, en donde probablemente salieron también muchos versos. Seguro. ¿Cuál es tu opinión sobre, sobre Pablo Neruda? Uno de los más grandes poetas, el más grande poeta de Chile. Aunque lo traten mal ahora, yo no soporto que una vez fallecido le, lo acusen de cuánta imbecilidad hay, de gordo, de machista, de cara dura. O sea, ¿con qué ropa? ¿Con qué ropa? Primero lleguen al lugar literario que tiene Neruda y que tanto prestigio le dio a Chile para que venga un par de idiotas a descalificarlo, porque se acuestó con esta, con la otra. ¿Qué se mete? La vida privada es privada, pertenece al poeta, la vida pública es pública. Pero la vida privada, por favor, un poco de respeto y un poco de respeto a Pablo Neruda, que tanto, como te digo, tanto prestigio que le ha dado a este país. Cuando muera Ruiz, ¿qué van a decir? Ah, menos mal que se murió. Puta, el huevo jodido, puntudo, está pesado. Pero van a haber dos bandos, ¿no? Seguro, van a haber dos bandos. Yo espero que se den a conocer mi, mi poesía, porque realmente a mí no, no me conocen el personaje, pero no conocen mi obra, que es donde he invertido toda mi vida. No me ha sido fácil tampoco, si escribir no es fácil. Y que tenga algún contenido, o sea, que yo lo apruebe, que me guste. ¿Pero qué hace que una persona se dedique a la poesía? ¿Cómo llegaste tú a la poesía? Porque dedicarse, tú te has dedicado toda la vida. No es algo que, porque de repente, independiente de si es válido o menos válido, hay poetas, por así decirlo, que conviven por razones obvias, por temas de pecuniario, ¿no? Laborales, con otras actividades, con otros oficios, yo qué sé, tú te has dedicado como. Para ser, decirlo al 100%. Para ser poeta hay que vivir como poeta. Ha sido dura mi vida en términos económicos. Pero la poesía se encarga de proteger al poeta también, no creas que es tan difícil tampoco. Ocurre el fenómeno. La poesía es muy atractiva para determinadas personas que no son poetas. Bueno, están las becas, están las ventas de libros, están dictar talleres. Así, así he salvado escollo. Pero es muy difícil ser poeta, en términos económicos. Por supuesto, por supuesto. Y también de lenguaje, de observación. No, no es fácil la pega, pero es lo que uno es, y eso es ineludible. La poesía salva también. Hasta en los peores momentos, la poesía rescata al hombre. ¿Crees que, bueno, la poesía es un oficio, es un trabajo póstumo? No, vivo. ¿En muchos casos? Es un oficio. El resultado del poeta puede ser póstumo, como fue el caso de Jorge Telier, que subieron su fondo enormemente una vez muerto. Yo he escuchado que tú has dicho que te llamó mucho la atención eso, que... Me llamó mucho la atención porque la situación de pobreza de muchos escritores en Chile impresionante, entre ellos no solamente Jorge Telier, bueno, sino que terminó en situación difícil, sino el cero apoyo también que recibió de parte del Estado. Y él no creía en estas chiquiñuelas de concursos,
pérdidas de tiempo. Y no solamente te leer, te quiero hablar de Alfonso Alcalde, de la María Luisa Bombal, de grandes... La Estela Díaz Marín. De la misma Estela Díaz, que publiqué un libro acerca de su biografía no hace mucho. Fueron vidas durísimas. Neruda tuvo un éxito que no es usual en la poesía, son excepciones. Él ganó dinero con su obra, lo que le permitió comprar estas hectáreas que son, teóricamente eran para ser residencias de poetas del mundo, no solamente chilenos, que podían hacer residencias aquí. Me encantaría que ese proyecto prosperara. A propósito de eso, bueno, estamos en territorio poético, supuestamente, al amparo de Vicente Huidobro, Pablo Neruda, Nicanor Parra y tantos más, ¿no? Muchos más. Y tantos más. Solo que ellos probablemente son la trilogía más conocida y que además sembró sus huesos en estas tierras, pero todavía no son cosechados. ¿Qué tiene que suceder para que florezcan esos huesos y de alguna manera nazca ese Cantalao que sea la residencia poética del mundo? Más cultura. Un mejor nivel cultural, no económico. Aquí no tiene nada que ver la economía. Este es un problema, el de Chile actual, yo lo veo que es un problema cultural. No tienen acceso a la educación, con eso trae un montón de problemas para el desarrollo mismo del país. Entonces creo que la educación es fundamental en este momento. Y para terminar, yo quiero hacerte cinco preguntas de un juego que yo te he hecho en otra oportunidad, en donde te digo cinco conceptos y tú me respondes en cinco palabras. Ya. ¿Vale? Vale. Partamos con inspirado en esto mismo que estamos mirando, que es el mar. El primer concepto es agua. Inmenso. Salud. Hello. Perfecto. Vamos a su extremo. ¿Eh? Vamos a su extremo, a su contraparte. Fuego. Prometeo. ¿Prometeo? Mi buen amigo Prometeo. Buena. Vamos ahora a algo que se modifica con el fuego muchas veces y que puede tomar formas, que es el metal. El cobre. Que está a $3 y tanto, y algo le toque al pueblo de Chile también, de eso, de ese precio del dólar. Y el oro, por supuesto. Son metales preciosos. La madera, ahora aquí mirando esta cabaña de Pablo Neruda. Un material muy leal, muy fiel, muy, muy íntimo. Son árboles, igual que el papel, son árboles. Y por último, la tierra. Sembrar, autosuficiencia. Es un país rico, Chile. Caímos en una trampa nomás. Ya saldremos de la trampa y seremos felices y ricos. ¿Qué vas a elegir tú, la tierra o el fuego? Ahí al medio. Entre la tierra y el fuego. Sí, más o menos los versos que rescataron de Jonás también. Y ya observamos que hay una falla ortográfica grave en una de las piedras. Así que le sugiero al Departamento de Cultura del municipio del Tao que arregle la falla ortográfica, por lo menos.